Cuidado, que acabas de hacer deporte. No te bebas ese vaso de agua tan fría. Seguro que la has escuchado alguna vez en tu vida. ¿Pero sabes de dónde viene? Pues te cuento la historia. Pues nos tenemos que ir hasta la época del rey Felipe el Hermoso y cuando murió con 28 años de edad, de forma imprevista. Murió el 25 de septiembre de 1506. Unos días antes, a comienzos de ese mes, el rey se había marchado con toda su corte a Burgos. Estando ya en esa ciudad, el día 16 le apeteció jugar un partido de pelota con un miembro vizcaíno de su guardia, que por lo visto era bastante buen jugador. Durante el juego se bebió una jarra de agua bien fría y al poco empezó a sentirse bastante mal. Se recuperó un poco, pero a los pocos días empezó a sentirse bastante mal y finalmente falleció por mucho que los médicos intentaran recuperarlo. Total, que las primeras sospechas apuntaron a que había sido envenenado, algo muy lógico en aquella época, pero todos los especialistas actuales consideran que finalmente murió del brote de peste que se estaba extendiendo por la península en esa época. Así que a raíz de la muerte de Felipe el Hermoso, se viene diciendo que beber un vaso de agua fría después de hacer deporte es malo para la salud, que te puedes morir. ¿Es un mito o es verdad? ¿Tú qué crees?